Seguimos aprendiendo con Rubén Turello. Se quedó con lo de la vez pasada, de las tres formas de aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a otro tema que se lo voy a preguntar. Esto no está armado, usted sabe que yo vengo largo, grabo. Vio que salió ahora hace poco que la Asociación Oftalmológica Argentina dijo que vamos a tener chicos miopes o con problemas visuales por la cercanía del teléfono. Pero en casa no queremos que, como Laura, esté con el teléfono todo el día. Acá saben quién es Laura, por eso se ríen. Entonces decimos que no. Y vos nos explicaste que no es bueno. Pero ahora lo han incorporado a las aulas. Yo no quiero que mi hija lleve el teléfono al aula. Y le dice, no, tráigalo por la calculadora, tráigalo. ¿Qué hacemos con eso? Sí, todo exceso es malo. La asociación, o sea, que trabaja todo este tipo de metodologías nuevas dentro del aula, generalmente la parte neurológica recomienda que no puede tener un niño un celular antes de los 2 años. Yo creo que se quedan cortos. Yo creo que se debe prolongar hasta los 5 años de edad, 6 años de edad más o menos, sin tocar un celular. Cuando ingresa al colegio, sí, o sea, es una herramienta que es muy importante porque en el aula se usa de una manera diferente. Vos fíjate que en casa, por ejemplo, los chicos generalmente, ¿cuándo usan su celular? Cuando están en la habitación. Y hay un contraste muy grande entre la sombra de la habitación, ¿te das cuenta? Y la luz tan potente del celular. En el aula hay muy buena iluminación, puede ser natural y también puede ser artificial. Entonces es como que el impacto de esa luz no ocasiona tanto daño como cuando estamos en casa o, por ejemplo, lo podemos ver que se van al patio o algo por el estilo porque quieren generalmente tener una privacidad o que no se los moleste. Entonces, por eso ellos buscan ese tipo de lugares. Lamentablemente, lo que no entienden es el tema de la diferencia de luminosidad que hay. Claro, pero uno dice porque están en WhatsApp mandándose mensajes, los más adolescentes, los noviecitos, los futuros noviecitos, y uno dice, piensa, con un concepto quizás arraigado en lo cultural de la antigüedad, de que eso no le deja pensar al chico, se encierra en unos pequeños gestos, ya en un libro, ya no mejora el vocabulario, no hay para qué. Y totalmente, eso es cierto. O sea, no es lo mismo leer un libro en donde vos tenés que interpretar, te imaginas cosas, te generan sentimientos, que bueno, lo pasaba lo mismo con la televisión. O sea, cuando vos empezaste, cuando empezó el tema de la televisión, la famosa caja boba, pasaba exactamente lo mismo. O sea, mucho de tu creatividad se ve coartada, ¿no es cierto?, por este tipo de imágenes. Lo que pasa es que el celular es algo tan seductor por los momentos en que se está viviendo, porque todo es simultáneo, todo es ya, o sea, o sea, esto no es desde ahora. Esto comenzó con el hombre cuando pisa la luna, con la primera transmisión, vos lo sabés, porque con la primera transmisión satelital que hubo en directo. Entonces, desde ese momento comienza lo que se conoce con el nombre de la era de la simultaneidad. Y los chicos, ustedes se van a fijar que o sea, todo lo que quieren lo quieren para antes de ayer. Sí, yo en mi caso, esta es la que arregla el caso de mis hijas. Me tengo que venir apagando el televisor, apagando el celular, apagando el equipo de música, Claro. apagando esto, apagando la luz. Qué difícil. Próximo tema, le vamos adelantando a la gente, y te lo voy adelantando a vos para que vayas pensando, es esta modernidad, que ya me lo planteó un amigo que vive en el Calafate, esta modernidad de no mandarlo al colegio y enseñarle en mi casa. ¿Lo ves bien o lo ves mal? Bueno. Vamos a la bolsa.